Y ya estamos de regreso en las noticias para contarles que la JUNAEB actualizó los contenidos de los útiles que se entregan todos los años. Esta vez incorporaron un instructivo sobre educación no sexista, lo que ha causado controversia entre apoderados y también la municipalidad de Vitacura. Nadie se imaginaría, ¿cierto?, que esa hojita viene con todo este tema del LGTBIQ+. El kit de útiles escolares entregado por JUNAEB una vez al año generó controversia. La página inicial de los cuadernos universitarios incorpora un instructivo sobre educación no sexista e incluye la definición de la comunidad LGTBIQIA+. La municipalidad de Vitacura señaló que la información entregada por el Ministerio de Educación no respeta el programa de formación integral creado para sus establecimientos educacionales. No representa nuestro proyecto educativo, el que comienza a socializar la educación sexual afectiva de manera gradual. Nosotros respetamos el derecho y deber preferente de los padres de la educación de sus hijos. Temática que ha causado revuelo entre apoderados del Liceo Amanda Labarca y Colegio Antártica Chilena en la comuna de Vitacura. Me parece pésimo que el Ministerio se haya tomado la facultad de dar información que no le corresponde a ellos, que cada familia tiene que velar por lo que cree. No me parece, porque no creo que el gobierno tenga que obligar a nadie a estar aceptando cosas que a muchos nos parecen. Otros apoderados están de acuerdo con la entrega de información de este tipo. Súper bien, mi hija está en kinder y para que ella vaya creciendo desde muy chica, enterándose de todo lo que pasa. Estoy de acuerdo que si es para cursos mayores, está bien, sí, pero para niños pequeños aún no. La JUNAEB emitió un comunicado en el que establecen que el programa de útiles escolares se ha desarrollado en los tiempos establecidos y que se ha mejorado la calidad de este. El programa considera la incorporación de contenidos que este año fueron actualizados en conjunto con el Ministerio de Educación. Estos contenidos tienen como objetivo fortalecer distintos ámbitos, como la convivencia escolar, el reconocimiento de las emociones, el fomento de hábitos de vida saludable en la alimentación, el apoyo a la educación intercultural y el respeto a la diversidad. El Colegio de Profesores y Profesoras señaló que son materias importantes en la formación. Lo que no puede ocurrir es que se pretenda evitar o sacar de los programas todo lo que tiene que ver con la educación de la sexualidad, todo lo que tiene que ver con una educación no sexista, todo lo que tiene que ver con el respeto a la diversidad de género. Este material, que incluye información y orientaciones socioafectivas, es entregado de primero básico a cuarto medio en todo el territorio nacional. La parte sexual es algo demasiado íntimo y tienen que ser los padres los que se preocupen de eso, sobre todo los primeros años. No hacen ninguna diferenciación con respecto a la edad, a las edades, a la madurez de los niños, el cómo ellos pueden tratar estos temas. Desde la municipalidad de Vitacura señalar que entregaron una carta al ministro de Educación en donde expone su disconformidad, mientras los establecimientos ya comenzaron a hacer entrega de este material a los alumnos.